Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Hey Latino y en compañía de mis compañeros Gerald y Alfredo, les quiero dar la más cordial bienvenida a un programa dedicado al 5 de mayo. Y hablando del 5 de mayo, ¿verdad? Realmente nosotros tenemos un poquito de ignorancia porque creemos que es la independencia de México y nada tiene que ver con eso. ¿Verdad? No. Totalmente diferente. Es que te quiero interrumpir, Gerald y Dinora, porque en realidad lo que se está celebrando, amigos televidentes, es la batalla de Puebla. Y hablando de batallas, yo los quiero invitar a que conozcamos a un luchador mexicano que él se está centrando en lo que es la industria textil y nos demuestra el trabajo manual a través de las manos de las indígenas de Chiapas y Oaxaca. No se pueden perder esta nota. Vamos con el video. Así es, mi querido Alfredo, Gerald, ¿cómo están? Pues el día de hoy, continuando con los festejos del 5 de mayo, pues ¿por qué no darle una entrada más a otro talento mexicano? Pues mi querido Horacio Ramírez, gracias por recibirnos el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes. Enamorada de tus diseños, por favor, cuéntanos un poquito cómo iniciaste tu carrera. Bueno, yo inicié mi carrera después de mucho esfuerzo de llegar a Canadá. Siendo abogado en México, decidí cambiar mi profesión y estudiar en George Brown, diseñador de modas. Y después de terminar, me di la tarea de investigar qué hacía falta en el mercado, qué ropa o qué tendencias podía yo promover como mexicano. En uno de mis viajes que fui a México, fui a Oaxaca, Chiapas, y me encontré con esas bellezas de bordados que hacen los indígenas, y empecé a platicar con esas personas y me di cuenta que su trabajo es hermoso y que no ha sido reconocido todavía como se debería reconocer. Y compré algunos bordados, regresé a Canadá y empecé a hacer mis diseños y resultó algo bonito. Sí. Entonces pensé, ¿por qué no hacer algo mexicano? Y regresé otra vez a México, hablé con ese grupo de indígenas, les dije que si les gustaría trabajar conmigo, yo podría ayudarlos a ellos a promover sus cosas y al mismo tiempo a darles una fuente de trabajo. Por supuesto, eso es bien importante porque nosotros como mexicanos apoyar también a la gente que está allá, pues me parece súper interesante. Y bueno, cuéntanos un poquito de los materiales que utilizas. Todos los materiales que utilizo son excelente calidad. Yo en mis productos pongo excelente calidad. La mayoría son mezclas de telas, no son 100% puras, okay. En el sentido de que me gusta que tengan un poquito de poliéster, que mantengan la prenda más firme y que tengan más... que se conserve mejor la prenda. Claro. Entonces la mayoría son 80%, 90% algodón y un 10% poliéster o 90% lino. Algunas son 100% bambú. ¡Wow! En cuanto a los jackets de damas, tengo mezclas entre lino con viscosa y poliéster. Y bueno, lo de invierno sí, eso sí son telas más puras. Son seda, lana, cachemir, alpaca. Buenísimo. Oye, cuéntanos un poquito de tu proyecto. O sea, ¿qué es lo que estás tratando de dar a conocer con este proyecto, con tu ropa? Bueno, una vez que fui a México y me di cuenta que se hacían bordados, pensé también en darle un significado a esto. Uh-huh. Y también me adentré a estudiar un poco las culturas prehispánicas mexicanas, donde me inspiró los grifos, las grecas, y empecé a diseñar prendas que llevaran el nombre de cada cultura mexicana. Y entonces diseñé en los bordados, ajá, en punto de cruz, por ejemplo, o en filigrana, porque tengo varias técnicas distintas. Y otras no fueron diseñadas por mí, fueron diseñadas por los indígenas, pero que también incorporé a la ropa. Bueno, y hablando de técnicas, por favor, cuéntanos cuál es tu técnica favorita. Bueno, yo creo que todas son favoritas para mí porque cada una lleva cosas bonitas, distintas. Claro. Pero las técnicas más difíciles, que son las de la filigrana, que pueden llevar, dependiendo el tamaño del bordado, pueden llevar hasta 2 o 3 semanas trabajando una prenda, trabajando 5 a 6 horas diarias. Entonces, porque esa técnica, hay que romper los hilos en la tela, sacar los hilos, atarlos a base de costuras y luego hacer una malla, y sobre la malla se hace el diseño. Pero otras técnicas, como el punto de cruz, que se hacen sobre un cuadrito y son puras cruces sobre el cuadrito, es un poco más sencilla, aunque la dificultad del punto de cruz es también que esté bien terminado por la parte de atrás. Es un poco menos laborioso que la filigrana, pero también puede llevar, por ejemplo, esta puede llevarse semana y media en hacer
estos, trabajando 5 horas diarias. Solo este pedacito de aquí. Solo este pedacito de aquí, por ejemplo. Bueno, para mí es definitivamente muy visual que te diferencia entre otros diseñadores, pero cuéntanos en tus palabras, ¿qué te diferencia con otros diseñadores? Bueno, yo creo que principalmente es el bordado a mano. Yo creo que existen muy pocos diseñadores en el mundo actualmente que puedan trabajar con bordado a mano. ¿Por qué motivo? No porque ellos no tengan la capacidad o el talento de poder diseñar esto, sino que todo esto conlleva mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho dinero, y los diseñadores realmente quieren ganar mucho, ¿no? Entonces, en mi caso, mi principal propósito es promover la cultura, promover los bordados que se están desapareciendo, que son muy poco usados en la actualidad, y por otro lado, también promover México. Es mi país. Y aunque yo considero Canadá mi país, pues ambos son mis países, ¿no? Y bueno, ¿qué prendas podemos encontrar? Bueno, menciónanos tu página web, menciónanos dónde podemos encontrarte. Bueno, mi página web es www.horacioramirez.ca. Ahí pueden encontrar todos los productos que vendo. No son muchos, porque esos productos requieren de mucha manufactura y mucho trabajo. Ya no los contaste. Sí, entonces, pero tenemos camisas de hombre, que hay alrededor de 20 diseños distintos para todos los gustos, desde los oscuros como el negro, el gris, los tipos de jean, los blancos sobre blanco, los beige, manga corta. Tenemos en mujer dos tipos de blazers, con cuello mandarín un poco más largo para las mujeres más altas, el tipo Chanel que es más cortito, en 4 tonos de colores, en beige, en blanco, en negro, en tela de jean. Y tenemos bufandas para el invierno y tenemos también abrigos para el invierno. Y bueno, hablando de la cultura de los mexicanos y continuando con el 5 de mayo, ¿qué opinas del 5 de mayo? Bueno, yo siempre he sabido desde niño que el 5 de mayo es una fecha muy importante para México, porque fue el conflicto que tuvo México con los franceses y que fue la Batalla de Puebla. Y bueno, en México lo celebramos en el sentido de que sabemos que el 5 de mayo es un día festivo, pero no le damos tanto auge como se le da aquí en Canadá. Para mí ha sido también una sorpresa desde que llegué a ese país. La verdad, a mí me encanta de una manera que se celebre. ¿Y qué puedo decir? Soy mexicano y me uno a la celebración, ¿verdad? Bueno, Horacio, pues ha sido un placer conocerte. Gracias por recibirnos. ¿Algo más que quieras agregar? Excelente la presentación. Gracias. Eres una hermosa mujer. Gracias por darme la oportunidad de estar con ustedes. Gracias a ti, a tu equipo y a Hey Latino TV. Bueno, pues gracias, amigos. Gerald, Alfredo, yo sé que ustedes ya están ahí queriendo comprar una de estas camisas. Bueno, pues igual hasta les llevo una. Regresamos con ustedes. Bueno, pues yo que soy orgullosamente mexicana, ¿qué les puedo contar? Hablando de México, ¿no? Les cuento que la comida de México es lo más sabroso. Oh, sí. Y les cuento una pequeña anécdota. Cuando yo llegué a México la primera vez, recuerdo de que me ofrecieron una sopita, un consomé. Y entonces me la tomé tranquilo y me dice, ¿quiere un poquito más? Y le digo, sí, claro que sí. Y sigue me diciendo, ¿quiere más? Y yo me tomé 3 tacitas de sopa. Tenía hambre. Porque es que pensando que pues yo estoy acostumbrado que me dan la sopita, te dan la comida al mismo tiempo. Claro. Aquí fue diferente. Entonces, pero después dije, me traen el plato fuerte. Y yo estaba lleno. ¿Qué iba a comer? Si yo estaba lleno, digo, ay, este es un fraude, dije yo. Se ahorraron de guisado. Sí, se ahorraron, no me quieren dar de comer. Pero yo te quiero decir, Gerald y Dora, que no ha sido un fraude, porque es que en realidad, amigos televidentes, la gastronomía mexicana encierra muchas tradiciones y una magia tremenda. Claro. Así que nos vamos a enamorar de esa magia en la gastronomía de México y los quiero invitar a ver el siguiente video. Me encuentro el día de hoy en Milagro con Arturo, fundador de este maravilloso restaurante. ¿Cómo estás, Arturo? Bien, gracias, señora. ¿Tú? Gracias por venir. Estoy feliz porque nos vas a cocinar unos tacos, mi cosa favorita. Entonces, vamos a platicar un poquito los ingredientes, primero que nada. Va. ¿Qué tenemos por aquí? Pues hoy te voy a preparar unos tacos de pulpo zarandeado. Ok, entonces tenemos aquí el pulpo. Este es pulpo pochado hasta que queda muy suavecito, como 1 hora y media. Está ahorita frío, lo vamos a sartenear. Tenemos una salsa zarandeada. Pues el zarandeado es un... Eso te iba a preguntar, ¿por qué zarandeado? Es un huevo de Sinaloa. Okay. Y se lo ponen al pescado, lo ponen en una reja y es un pescado asado. Entonces usamos la salsa del pescado zarandeado para hacer unos tacos. Okay. ¿Qué otra cosa? Entre muchas cosas tiene ajo y cebolla y achiote, serranos. Es una salsa riquísima con muchísimo sabor. Los tacos los preparamos con cebolla morada
cruda, uh-huh. cebolla, los terminamos con cebolla encurtida con habaneros. Uh-huh. Ese es un poquito de col salteada. ¿Con vinagre? Salteadita, ¿no? Y con aceite. Mm, y esta es una salsa deliciosa de piña con habanero y menta. Pues todo vas encima del taco y le entras así como en la playa. Como que si estuviéramos en la playa, porque todavía no. Pero bueno, vamos a cocinar, ¿les parece? Y vamos a comernos unos ricos tacos. Con una michelada. Más puedo decirles, estoy fascinada. Ya vimos ahorita cómo es el proceso de estos tacos maravillosos y ahora viene el proceso de probarlo, pero primero que nada quiero platicar contigo de cómo llegas a Toronto. Cuéntanos, nosotros sabemos quién es Milagro, pero ¿quién está detrás de esto? Pues historia así corta, un día en el tráfico del DF con el smog y el tipo vendiendo Coca-Colas en el periférico. Normal. Tenía un restaurante yo en México y había tenido muy, muy malas experiencias con las autoridades y ya sabes. Multas, sí. Ya sabes cómo es. Sí, 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 sí. Y dije, no, basta. Esta ciudad me va a sacar mi peor lado y yo no estoy hecho para esto. Claro. Me fui directamente del periférico a la embajada de Canadá ahí en Polanco. ¿Por qué Canadá? Porque yo estudié en Estados Unidos y sabía que entrar al país es difícil y que sacar el famoso green card es imposible. Y dije, no, yo no quiero ese proceso. Sabía que Canadá acepta inmigrantes y sabía que es un país súper pacifista y ya sabes, de Canadá sabes puras cosas como que sí, nobles. Sí, todo hermoso. Ositos y todo es bonito. Llegué a la embajada y les dije, me quiero ir a Canadá. Me dijeron, ok, ¿ya conoces? No. Me dijeron, bueno, pues we recommend que vayas a conocer Canadá. Dije, sí, claro. Pero váyanse en invierno para que vean lo que van a vivir. Me vine en verano, fui a Vancouver, fui a Montreal y llegué aquí a Toronto y me fascinó. Y así rápido, era una época donde no había mucha inmigración mexicana a Canadá y me dieron mi visa de residencia en 2 semanas. ¿What? Apliqué, fui a pagar la cuota el último día y les dije, bueno, ¿cuánto tarda esto? Yo escuché que es hasta 9 meses. Me dice, no, si me pagas ahorita ya regresó tu visa de Ottawa. Le dije, pero ¿cómo? Yo estaba preparado para ser mesero durante 9 meses y ya no sabía ni cómo hacerlo. Y me dieron la visa en 15 días. Y a los 3 meses de ese día del periférico, ya estaba aquí en Yonge y Carlton. ¿Qué periférico ni nada? Claro. Diciendo, ¿y ahora qué? Y así estuve trabajando, trabajé en un hotel, en el Windsor Arms. Me dieron otra oportunidad de trabajo en México, me regresé. Y ya en México... O sea, que no renunciabas a tu México lindo y querido. No, pero cuando regresé a México le dije, miren, la verdad, adoro México, pero sí me voy a regresar a Canadá. Ya soy ciudadano y aquí me tienen 3-4 años. Pero me regreso. Y en ese inter, convencí a mi hermano, que es chef,
de que si se acaba de casar, no tiene grandes responsabilidades, claro, que se venga a Canadá conmigo. Y empezamos a planear el milagro. Y así nació un día en el pie de la cuesta allá en Acapulco, cheleando. Le dije, pues vamos a echarnos un restaurante. Nunca hemos trabajado juntos, pero yo le sé, tú le sabes. En Toronto no hay restaurantes mexicanos. Hay que unir fuerzas. ¿Sabes qué me gusta también de tu restaurante? Tienes a un equipo en tu restaurante increíble. Has formado una familia. Todo el mundo desde que llegas son como hermanos todos. Sí. Pues, eso es difícil de conseguir. Mucho, pero sin la gente que ha trabajado aquí tantos años y que me aguanta, porque no es fácil. Porque es picky, ¿no? Así como lo ven. Por ellos estamos acá. Y así es, o sea, sí. A veces me cae hasta gordo decir que yo soy el dueño, ¿no? No, pero eres fundador. Somos parejo. Claro. Y pues es la gente y la clientela. O sea, sin esos dos elementos no tienes nada. Perfecto. ¿No? Sirviendo rica comida, pues sí, eso no está tan difícil. Hablando de rica comida, vámonos poniéndole limoncito, ¿no? Sí, porque... y si le echas un poco de guacamole, even better. Ya, no, para que te hablen un taco, no, ¿y sabes qué? No, un taco sin... Exacto, vamos a poner... Para los que nos están viendo, ¿qué es la michelada? Por favor, explícanos. Chelada es la sal, el hielo y el limón. La michelada especial es que le echan salsitas picantes. Y la me fascina. Según yo. Y no les quiero contar como si tienen una resaca por ahí que la llamamos cruda. ¡Uf! Oye, Arturo, y cuéntame, por ejemplo, cuando ustedes llegaron y nace Milagro, ¿qué tenían en el menú? ¿Qué ha cambiado del menú de aquel entonces a ahora? Aunque no lo creas, no ha cambiado mucho. Siempre tuvimos tacos y nuestras especialidades, cochinita pibil, pescado Rodrigo, ceviches de todos tipos. Las enchiladas siempre han estado ahí, los tacos siempre han estado ahí, pero la gente no entendía la comida. O sea, de entrada servíamos los tacos así abiertos y de tortilla suave. Y decían, where's the shells? Oh my God, ya me acuerdo de cuál, ya sé de qué restaurante hablan. Y el sour cream y el cheddar cheese. Y me decían, this is not Mexican. Le decía, ¿cómo que esto no es mexicano? Eso es lo que... That's gente, real Mexican. La gente quería chimichangas, fajitas, nachos. Y aunque no lo creas, más de 25 gentes el primer año me decían, do you have fried ice cream? Me decía, ¿cómo helado frito? Pensando que todo esto es mexicano. Y les decía, no, prueben la comida. Nos costó muchísimo trabajo convencer a la gente. Educar, te tuviste que educar a la gente. Pero poco a poco, igual el tequila. Te servíamos tequila de $25 la onza. Y se lo aventaban y me decían, no, espérate. Espérense. Pruébenlo, ¿no? Claro, o sea, no manches. No. Mi hermano y yo abrimos el Milagro en julio. Ya había pasado mayo. Ok. Ahorita platicamos de lo que es el 5 de mayo. Entonces llega el 15 de septiembre. Claro. Y preparamos menú y... ¿Qué es la independencia de México? Bueno, nos preparamos para un gran día, hacemos platillos especiales, 80 más staff members preparados. No entró creo que más que una persona. Los especiales no se movieron, nadie entendió nada. Dijimos, ok, bueno, no se celebran las... fiestas patrias en Toronto, ya lo entendimos. Pues casi un año después, llega el 5 de mayo, y mi hermano y yo llegamos al restaurante a abrir normal. De normal, claro. No hay staff extra, no hay nada, y cuando llegamos al restaurante hay gente esperando afuera. Y le digo, oye, pero pues, ¿qué onda? Alguien cumple años. Y me dice mi hermano, pues oye, 5 de mayo. Le digo, pues sí, pero pues, ¿qué más da, no? Digo, es una fiesta importante, pero pues no debe de cambiar nuestro día. Bueno, nos atropellaron. Sold out. Sí. O sea, cerramos las puertas como a las 7 de la noche porque se acabaron todo. Fue una locura, o sea, es de los días más estresantes de mi vida. Okay. Y ese día dije, ok, el 5 de mayo is the day to celebrate. Y sí, así es. Es como el 15 de septiembre para nosotros. Norteamérica, Europa, decidieron que el 5 de mayo es el día para celebrar México. Y así ha sido. Estamos consentidos porque él nos preparó estos tacos. Y bueno, amigos, yo sé que ahorita ahí en el estudio Gerald y Alfredo están de yo quiero tacos, pero ese es el problema, chicos. A mí me los hicieron. Que se den la vuelta. Me los voy a traer otro día, fíjate. Pero bueno, pues happy 5 de mayo. Feliz 5 de mayo. Igualmente. ¿Algo más que quieras agregar? Pues vénganos a visitar. Por favor. Y prueben nuestra comida y ojalá celebren con nosotros. Recuérdanos la dirección, redes sociales. Bueno, tenemos el Milagro de 5 Mercer Street en el downtown. Hoy estamos adorado también. 783 Queen Street West. Okay. Y nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram y en Twitter en Milagro Cantina. Así es. Bueno, pues continuamos y yo voy a acabarme esos ricos tacos porque yo no pienso desperdiciar ni tantito. Continuamos.
Bueno, yo que quería bajar unas cuantas libritas, ¿no? Que las tengo aquí guardadas, imagínate tú cómo. Bueno, pero yo sé que aparte de gustarte la comida mexicana, también te gusta la música mexicana, ¿no? Ah, no, sí, claro. Y hablando de la música, amigos televidentes, yo te quiero hacer una pregunta, Gerald. ¿Tú sabes quién estuvo aquí en el set de Hey Latino? No, pero ¿quién fue que estuvo acá? Cuéntenme. Ah, no. Es que eso lo vamos a ver a continuación. Ah, no, siempre en expectativas, pensando. Bueno, amigos, y para cerrar este maravilloso programa del 5 de mayo, estamos de manteles largos con mi amigo Jorge López. ¿Cómo estás, mi querido Jorge? Muy bien, mi amorcito corazón. Pues muchísimas paisana. Gracias por acompañarnos. Gracias. Por favor, antes de terminar este programa, cuéntanos un poquito. Tú eres un pionero de la música mexicana aquí en Toronto. Pues parece que sí, pionero por necesidad, porque cuando llego a Toronto me invitan a un evento donde tú sabes cómo extraña uno la música de tu país cuando claro, estás fuera. Claro. Me aseguran que va a haber un mariachi y yo tenía ya fuera de México años porque viví en Estados Unidos antes. Okay. Y llego a ver el mariachi, me encuentro tres personas ahí, un tipo con un sombrero de turista así horrible y unas congas y guitarra de los eléctrica. Que venden ahí en el aeropuerto. Sí, la Guantanamera. Y yo digo, es que esto no es mariachi. O sea, péguenme, insúltenme, esto no es mariachi. Entonces, me nace la idea, digo, es que no hay representación de México en Toronto. Me enteré que había músicos que tocaban y hay músicos que lo hacían muy bien, pero un mariachi bien formado no había. Entonces, me puse a trabajar en eso. Yo nunca toqué música de mariachi en México, porque soy guitarrista clásico, pero siempre he sido un amante de la música folclórica mexicana. Entonces, el problema fue conseguir elementos, conseguir instrumentos, y ahí empezamos a trabajar. Y 29 años después, aquí estamos con el mariachi. Se dice fácil, pero no tan fácil, ¿verdad, mi querido Alfredo? Pero maravilloso, y hay no solamente que felicitarlo, sino aplaudir el hecho de que un inmigrante, al igual también como nosotros, estés desarrollando todo este sentimiento dentro del pentagrama musical de la música mexicana. Así que, pues, una sola pregunta nada más. ¿Solamente mariachi o hay otro género también en el cual tú estás interviniendo? Como mencionaba yo al principio, soy guitarrista clásico. De repente hago, cuando hay posibilidad, hago conciertos o toco en eventos, música clásica, pero yo siempre fui muy inquieto musicalmente, no me gustó encerrarme en un solo género de música. Aprendí, soy amante de la música brasileña, toco. Wow, ya somos dos entonces. Toco, y luego me dicen Ecuador, la música, el pasillo, Colombia, el porro, Venezuela, el joropo. Entonces me encontré tocando ya muchos estilos de música. Cuando conozco a mi esposa venezolana, todavía me encierro más en la música venezolana. Y me encuentro que ella lleva el mismo giro que yo también. Oye, ¿conoces esta pieza? Sí, o sea, Perú, Chile, Argentina, el tango, no, me encanta. Hago música folclórica argentina, toco chacareras, malambos, zambas argentinas. Entonces quiere decir no que hay esa fin, me encanta la música de todo el mundo. Por supuesto, quiere decir que entonces esa fusión musical entre Yuri y Jorge López es lo que hace que todo se unifique y que se forme este ambiente, no solamente musical, sino sentimental. Así y yo, es. En nombre del amor, Jorge, quiero que nos entreguen un poquito de lo que hay entre ustedes dos. Malagueí. Niña salerosa. De manteles largos, como les repito, esto fue maravilloso, tener un poquito para el 5 de mayo. Claro. ¿Qué opinas sí. del 5 de mayo, mi querido? El 5 de mayo es una fecha increíble, yo me sorprende, me da un orgullo que se festeje más fuera de México que en México. En México, hasta hace pocos años, era un día normal. En la escuela, ¿tú te acuerdas que nos daban el día? No, te daban el 1 de mayo, no el 5 de mayo. Sí, no. Entonces,
Es feo decirlo, por un lado, que comercialmente en Estados Unidos lo empezaron a inflar el 5 de mayo por la venta de cerveza, de Cuervo, de Corona, y ahora se ha hecho un día de fiesta internacional. Bueno, y queremos entonces nosotros cerrar indiscutiblemente esta nota tan agradable con ustedes, pero ojo, cerrar por este día, pero vamos a todavía continuar. Aún hay más. Aún hay más, por supuesto que sí. Exactamente. Y hablando de esa lucha, como la que los mexicanos tuvieron contra los franceses, tenemos que decir que ustedes también son otros luchadores, porque seguramente estará de acuerdo conmigo Dinora y Yuri, que esto que está aquí es algo que no tiene fronteras. Esto que está aquí es algo, amigos televidentes, que toca el corazón. Esta música, la de Venezuela, la tierra de Yuri, la de México, como la de Jorge, indiscutiblemente, y como la mía también de Ecuador, nos inspira a poder continuar viviendo a través de nuestras fronteras. Así que, en homenaje a toda esa comunidad latina que nos está viendo en este momento a través de la señal de Hey Latino TV, cerremos esta nota con alguna musiquita que nos transporte un poquito a esas fronteras. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar. ¡Y viva México! Así es. Amigos, muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en la próxima emisión. No se olvide de seguirnos en nuestras redes sociales. Alfredito. Gracias. Dinora, muchas gracias, placer. Jorge. Gracias por Yuri. La invitación. Alfredo, gracias. Esa voz increíble. Ahora lo que yo voy a decir es una sola cosa, Yuri. Voy a tener que unirme a este grupo.